El fantasma de una reforma fiscal vuelve a aparecer. En el liderazgo político y entre empresarios, existe inclinación a favor de esta reforma fiscal. Y la pregunta es, ¿cuándo? Se dice que necesariamente la discusión debe producirse con el nuevo gobierno. El presidente Luis Abinader ha prometido que, de ganar la reelección en los comicios de mayo, convocará un pacto para las reformas que necesita el país. De ganar las elecciones, lo primero que yo voy a hacer es, al otro día, llamar a un gran acuerdo de unidad nacional. Yo voy a visitar a los demás candidatos que participaron y decirle, vamos a darle un chance a la República Dominicana y vamos todos juntos a hacer los cambios que por décadas hemos esperado. Pero en el debate sobre la reforma fiscal siempre surge el matiz político. Yo pienso que el presidente Luis Abinader se adelanta a los acontecimientos. Primero él tiene que ganar las elecciones. Y como nosotros le estamos viendo, eso como que no resulta tan claro al día de hoy. De manera que se aguante eso para después, porque todavía no ha ganado. Se dice en pelota que el juego termina cuando se hace el último out. Y aquí estamos solamente en el séptimo inning. De aquí en adelante que usted verá cosas. Actualmente la economía se desenvuelve con un déficit fiscal por encima de los 7,000 millones de pesos. Y se acusa al gobierno del uso irregular de los fondos públicos en la compra de dirigentes de la oposición. Entre economistas hay el consenso sobre la urgencia de esta reforma fiscal. El déficit de aquí es muy estable, muy firme. Y obviamente, como la economía está en déficit, está de los aparejos. Y ese es el problema que enfrentamos. Entonces, antes del COVID, la deuda estaba en 50% y ahora está en 60% del PIB. El COVID nos dejó con más deuda. Y eso es lo que el gobierno va a querer enfrentar después de las elecciones. Ahora, si el gobierno pudiera no hacer nada, y no, aquí no va a haber una crisis dentro de 6 meses, el problema es que la deuda va a seguir subiendo. Los empresarios entienden que una reforma fiscal es necesaria para eliminar una competencia desleal. Se dice que el país no puede seguir con un déficit presupuestario, ya que el 25% del Producto Interno Bruto se destina al pago de intereses de la deuda externa. Difícilmente, por ejemplo, el sector empresarial, ni los partidos políticos, ni nadie, se vaya a embarcar en una reforma fiscal si previamente no se habla del sector eléctrico. Si no se habla, por ejemplo, la reforma que estamos hablando de la seguridad social y del código laboral. En el caso de producirse esta reclamada reforma, la población no puede ser impactada. No hay forma de uno poder comprometerse con una reforma fiscal que vaya a ponerle y tevia a la educación, a la salud, a los alimentos que están exentos, al transporte, y pensar que esos sectores productivos no van a aportar. Eso sería una locura. En los últimos 40 años se han hecho por lo menos 15 procesos de modificaciones tributarias en República Dominicana. Las dos últimas fueron consecutivas, una en el año 2011 durante la gestión del presidente Leonel Fernández y la otra en el 2012 en el primer periodo de Danilo Medina. Desde el 2000 a la actualidad se han hecho alrededor de 8 modificaciones o promulgado nuevas leyes impositivas. El Banco Mundial ha propuesto eliminar exenciones fiscales y la eliminación de la base impositiva como una prioridad para garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Aunque esta propuesta no fue bien recibida desde el gobierno el año pasado, en el informe del Banco Mundial se destaca la importancia de aprovechar mejor los recursos estatales mediante una reforma fiscal integral. Las exenciones se acercan a los 400,000 millones de pesos, equivalentes a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Para Proceso, Franklin Puello.